Un nuevo vídeo de EAFC24 Y yo entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC del Player Pig más 81 El mejor SBC para craftear con los TOTS Ultimate, ¿vale? Mejor SBC sin duda para craftear y conseguir muchas cartas del evento de los Tots Ultimate, así que bueno, vamos a ver este nuevo SBC y cómo suelo hacer yo el crafteo completo también, para los que tengáis dudas que podéis hacerlo igual que yo, así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar ni más ni menos que Jude Bellingham Tots de los Tots Ultimate, si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés, así que yo que tú me suscribiría para que me tocara ese Bellingham, así que bueno... Dicho esto, vamos ya con el nuevo SBC, el Player Pigmas 81, que por supuesto se encuentra en la sección de mejoras, por aquí tenemos la elección de jugador 81 más, ¿vale? Que hay que buscarla por aquí, y estaría aquí, ¿vale? Player Pig más 81, un jugador entre 3, de 81 y medio más. Tenéis una semana para hacerlo y se puede hacer de forma infinita, ¿vale? Nos piden 8 jugadores de oro y uno de ellos único, por lo que tenemos que poner 7 jugadores de oro común y un jugador de oro único, ¿vale? Así que bueno, ponemos por aquí nuestros 7 jugadores de oro común. Y vamos con nuestro jugador de oro único. Así que bueno, ponemos al último por aquí. Y con esto tenemos el SBC completado. Vamos a entregarlo, ¿vale? Voy a hacer la miniatura de vídeo también. Ahí está miniatura del vídeo con el Player Pick más 81 y una vez tenemos la miniatura, pues nada, vamos a abrir nuestro Player Pick y a ver qué nos sale. Como veis, es muy fácil de hacer, ¿vale? Básicamente en un solo Player Pick es muy difícil que te toque algo interesante, pero si haces, si haces, si haces y si vas usando todas las medias que puedas en hacer este SBC te va a ir rentable sí o sí, ¿vale? Entonces, bueno, cómo soles craftear tu equipo, pues bueno, cada día lo primero, ¿vale? Que no se os olvide ningún día, tenéis sí o sí que haceros la mejora de inicio diario, ¿vale? SBC en el que te piden un jugador de bronce. Es esta, ¿vale? Mejor inicio diario. Te, te pide un juego de bronce. Te dan un sobre de más 81 y otro sobre extra en objetivos, ¿vale? Luego también cada día jugar los tres partidos diarios. Con lo que vas a conseguir 5 sobres al día, ¿vale? 4 por los partidos diarios y uno extra por completista. Eso también cada día sí o sí. También cada día sí o sí, sin que se os pase nunca, tenéis que haceros los SBCs de mejora de bronce diaria, mejora de plata diaria y mejora de oro diaria. Donde vais a conseguir 44 jugadores de oro, ¿vale? Ahora, con todos estos jugadores de oro que saques por ahí, tienes que hacerte Player Pick más 81 a reventar, ¿vale? Player Pick más 81, Player Pick más 81, a reventar. Hasta que te quedes sin jugadores de oro común. Ahora, con los jugadores de oro único de media entre 83, 85, un poquito más, ¿vale? Todas esas medias que te vayan tocando, pues yo lo mandaría, por ejemplo, en Player Pick más 85. ...en mejora 10 más 83... ...en este tipo de SBCs... ...y las medias ya más altas... ...87... ...para arriba y tal... ...lo mandarían a hacer SBCs... ...como te hago Silva en Dofanera... ...Nacho Flashback... Mart ...Martial de Flashback también... Alcántara, Marco Royce y al SBC que os interese, ¿vale? Entonces, bueno, pues así es como yo suelo craftear y como es la manera más eficiente sin duda alguna. Así que, bueno, en este vídeo básicamente vamos a abrir algún que otro player pick. Que, como digo, aparte de conseguir medias para el crafteo, e ir consiguiendo más y más medias para el crafteo, es una SBC en la que te puede tocar un touch en cualquier momento y que te venga una carta chetada que te sorprenda. Entonces, bueno, pues es muy importante que también hagáis este SBC siempre, ¿vale? Y también deciros algo, si veis que no tenéis jugadores de oro único. Tened en cuenta que los jugadores de Conmebol Libertadores también son cartas de oro único. Entonces los podéis usar, los que tengan 75 y medio más, como cartas de oro único, como acabo de hacer yo, ¿vale? Así que bueno, vamos a entregar por aquí la SBC. Vamos a abrir otro Paddle Pick más y a ver si tuviéramos suerte. Por aquí. Bueno, media 84, que no está nada mal. Vamos a hacer otro más si puedo, porque creo que tengo, no, no tengo muchos jugadores de oro común, la verdad. Y me tendría que poner a hacer ahora las mejoras diarias: de plata, de oro, de bronce y tal. Y la verdad que es un peñazo, así que vamos a intentar hacer alguna más, a ver si pudiera. Tengo 6 jugadores 1, 2, 3, 4, 5 6 jugadores Bueno, vamos a hacer el truquito del almendruco Que los jugadores de Comebol Sudamérica Que sean 75 más, también son de oro común No tengo ninguno, bueno, pues nada Vamos a poner jugadores de oro único, pongo 2 y ya está No es rentable, ¿vale? Obviamente no pongáis dos jugadores de oro único Cuando solo os piden uno Pero bueno, pues si no podéis, otra solución Como acaba de pasar a mí Pues bueno, lo hacemos así y ya está, ¿vale? Así que bueno, lo abrimos, otro player pick más y pues la verdad que mucha suerte no estamos teniendo los picks, pero como digo, son players pick de paciencia, de hacerlo muchas veces, de usarlo para tu crafteo y tarde o temprano, medias, jugadores chetados, te van a salir sí o sí, ¿vale? Ahora que tenemos un Thiago Silva repetido, 84 y media, vamos a hacernos un player pick más 85, ¿vale? Que bueno, pues en este vídeo no iba a hacerme ninguno, pero ya que tenemos cartas repetidas por ahí lo hacemos, ¿vale? Para que veáis cómo se craftea, ¿vale? Lo que me sale repetido lo aprovecho, me hago un player pick más 85, y con eso, pues bueno, alguna que otra media interesante me puede tocar, o incluso algún tots. Así que bueno, player pick más 85, vamos a intentar hacerlo de la forma más barata que podamos, pero la verdad que muchos jugadores empiezo a no tener en el club, entonces, pues fácil, fácil, tampoco voy a poder hacerlo, las cosas como son. Vamos a ver si poniendo por aquí una media 85 me diera. No. ¿Con qué media me daría? Vamos a buscar, vamos a buscar en mi club A ver, la verdad es que tengo el club pelado, ¿eh? Tendría que conseguir más medias Porque claro, de tantos SBCs que me estoy haciendo Pues es que ya no me quedan, es que no me quedan medias, chicos No me quedan jodores en el club para hacer SBCs Es normal, obviamente Si te vas haciendo todos los SBCs que salen Pues tarde o temprano te pasa esto Vale, con 86 me daría Con 85 no, con 86 sí mm -hmm. Voy a comprar una carta 86, vale Vamos a comprar una carta 86 la que sea, voy a buscar una carta barata, 86 de media por aquí, a ver cuál podemos comprar. Y bueno, pues con una carta 86, que tampoco vale mucho, me hago un pick más 84 y así también veis un buen sobre en el vídeo, ¿vale? Porque bueno, podría esperarme, craftar de alguna forma o lo que sea para hacerlo. Pero bueno, lo hago así rápido y ya está, ¿vale? Para que lo veáis, tampoco me preocupa mucho comprar una media de 86. Ahora, claro, quiero ver cuál sería una de las medias 86 más baratas del juego. Siempre me sé las medias de los jugadores y tal. Cuando tengo que comprar una no me acuerdo de ningún jugador de esa media siempre me pasa lo mismo gente es increíble vale uno medio 86 uno medio 86 que lloro por ejemplo venga si no lo busco no me acuerdo de ninguna es increíble macho bueno pues nada cuesta unas 4700 monedas poner por aquí correcto sí pues nada pues así tenemos el SBC entregamos y tenemos también un player pick más 84 para abrir en este vídeo gente así que nada perdón player pick más 85 ¿eh? que es un SBC interesante así que nada Guardamos a Tiago Silva, abrimos el PIC más 85 y tenemos a Golovín Tots, ¿eh? De los peores Tots Ultimate que hay, pero es una media 94. Así que, oye, quejarme no me puedo quejar porque tenemos un Golovín 94 de media, ¿vale? 30.000 monedas solo, pero como digo, 94 de media que la verdad se agradece. Así que gracias a Sports por ese pedazo de media. Así que bueno, ¿qué más deciros? Pues nada, repasar a lo mejor con vosotros otra vez cómo se hace el crafteo, ¿vale? Para que no se os olvide. Porque como digo, es muy importante craftear bien para conseguir todos los jugadores y SBCs que queráis, ¿vale? Lo primero, cada día te haces el SBC de mejora de inicio diario del Touch. Solo piden un jugador de bronce, ¿vale? Así que pon el peor jugador que hay en tu club y ya conseguirás un sobre doble más +81 y aparte avanzarás en el objetivo que tenemos por aquí de completista del SBC de mejora diaria, ¿vale? Que sería este. Ya, bueno, mañana también al completarlo nos dará un sobre de Touch asegurado, así que bueno, tenéis que hacerlo sí o sí para conseguir también ese sobre de mañana de Touch asegurado. ¿Qué más? Pues bueno, también a diario, sin que se os olvide nunca, os vais a la sección de mejoras y os hacéis la mejora de bronce diaria, que os piden un jugador de bronce, ¿vale? La mejora de bronce diaria, vamos a buscarla por aquí. No, esta no es, perdón, esta es la premium. Mala mía. Aquí, mejora de bronce diario. Se puede hacer tres veces al día. Pones un jugador de bronce y te dan un sobre con 11 jugadores de bronce, si no me equivoco. Con la de plata, igual pones un jugador de plata y te dan 11 de plata. Se puede hacer tres veces. Y luego la mejora de oro diaria. Se puede hacer cuatro veces. Y hay que hacer una plantilla full bronce y una plantilla full plata. Y con esto vais a conseguir un montón de jugadores de oro común para meter en player pick y en esa vez en machetados. Así que, gente, ponedme en los comentarios si tenéis alguna duda sobre esto. Que es lo mejor que os ha tocado crafteando. Dejad vuestro súper vale, y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.